Vamos a dar comienzo a la comunicación sobre historiografía, para la cual contamos con Antoni Guiral, que tiene amplios conocimientos en todo este campo. De hecho, si yo tuviera que resumir o glosar la trayectoria de Antoni Guiral, no le quedaría el tiempo para su comunicación. Gracias. Ha hecho tantísimas cosas y desde tantos puntos de vista que es prácticamente imposible resumirlo en una breve presentación como esta. Antonio Martín me hizo el favor ayer, cuando le presentó, de recordar cómo le conoció y de subrayar su amplio conocimiento, su dedicación y, sobre todo, la intensidad del trabajo que está desarrollando, sobre todo en los últimos años, en el conocimiento del cómic. Un conocimiento que es un conocimiento panorámico y que va más allá de géneros, de nacionalidades, de estilos, es decir, y lo ha demostrado en muchas de las obras que ha publicado. Él no solo es un teórico o un divulgador, sino que además ha sido guionista, ha sido editor, ha sido comisario de exposiciones, ha tenido responsabilidades en el Salón de Barcelona, que por cierto le premió con el Premio de la Divulgación en el año 2007, pero sí que quizá deberíamos, ha sido guionista también, quizá deberíamos recordar algunas de las obras que ha publicado, muchas de ellas relacionadas con Editorial Bruguera, por eso se le tiene por uno de los grandes conocedores de la Editorial Bruguera, aunque, como he dicho, sus conocimientos van más allá de una especialidad concreta y se extienden por todo el mundo del cómic. Entre los libros que ha publicado, debemos mencionar Terminología en broma, pero muy en serio, de los cómics, los dos volúmenes que editó el jueves, cuando los cómics se llamaban Tebeos, la Escuela Bruguera y los Tebeos de nuestra infancia, luego el gran libro de Mortadelo y Filemón, El mundo de Escobar, El universo de Ibáñez, Bernet, 50 años de viñetas, 100 años de Bruguera, Vivázquez y, muy especialmente, la enciclopedia en 11 volúmenes del Tebeo al manga, una historia de los cómics, de la cual fue coordinador y redactor principal. En los últimos años, además, ha publicado dos libros también, 100 años de Tebeo, y ahora últimamente 100 años de Pulgarcito, coincidiendo también con una exposición que hubo en el Museo del Cómic de San Cugat, de la cual él también fue comisario. Bueno, quizá lo mejor será darle la palabra y que nos explique pues, la historia de la historiografía sobre los cómics. Bueno, gracias. A tú. Bueno, hola, estamos aquí reunidos para hablar de TVOs. Y en este caso, bueno, lo primero que quiero es darle las gracias a Jordi por esta presentación, darle las gracias a la Asociación Cultural TVOsfera, a Manuel Barrero, a Félix, a todos sus componentes, a Javier Alcázar, a todos, absolutamente, porque nos hayan brindado la oportunidad de estar aquí, ¿no? Que yo creo que esto es bastante más importante de lo que parece, ¿eh? Sobre todo en tiempos como estos. Por cierto, hablando de los tiempos, creo que ya me puedo quitar esto. En estos tiempos, digamos, todavía es más complicado, pero yo creo que es básico que nos veamos, ¿no? Porque que nos sintamos, que nos tocamos, sin pasarnos, ya lo sé. Pero bueno, quiero decir que dialoguemos, ¿no? Y que de aquí surjan cosas, porque creo que el contacto humano y directo es lo mejor. Por tanto, yo voy a hacer una pequeña síntesis de lo que son los libros de historia de los tebeos españoles, ¿vale? Que son unos cuantos, cierto, pero empecemos por decir algo que yo lamento tener que decir, ¿no? Son muchos. La bibliografía es extensa, ya la veréis. Hablamos de cientos, evidentemente. Pero no son todos los que todavía, digamos, necesitamos, ¿eh? Todavía estamos pendientes de escribir sobre muchos temas. Hay algunas etapas de nuestra historia de los tebeos que no están bien tocadas, sino que no están, digamos,
no se ha profundizado en ellas. Por ejemplo, es curioso, ¿no? Aunque se ha hablado mucho de los tebeos del franquismo, ¿no? O de la transición, pero se ha hablado poco de la etapa de la historieta española y de la industria, sobre todo que va de 1963-64 hasta justo antes de la transición, ¿no? Hasta el 72-73, que es una etapa, iba a decir jodida, no lo diré porque no está bien, pero yo creo que es una etapa muy interesante a muchos niveles, ¿no? Es un ejemplo. No he encontrado ese libro, aunque a pesar de que se habla mucho de la editorial valenciana en diversos libros, ¿no? Sobre todo porque los valencianos han hecho muchos libros sobre su historieta, ¿no? Son los que más. Pero no he encontrado ese gran libro sobre la editorial valenciana, que es una editorial muy importante. No he encontrado ese gran libro sobre otras editoriales que me parece que son básicas, ¿no? Para la historia de nuestros tebeos, como es Toray. La Toray, como le decían los autores, al menos en Barcelona, ¿no? Que es una editorial que estuvo muchos años publicando, que publicó diversos títulos importantes y que, bien, aparte de que la fundaron el señor Torrecillas y el señor Ainde, y por eso se llama Toray, hay mucha más cosa ahí detrás, ¿no? Pero bueno, el caso es que hemos publicado muchos libros y debo decir, ante todo, que lo primero que hay que hacer es agradecer los esfuerzos de todas las personas, absolutamente todas, que han hecho estos libros, todas. Desde sus perspectivas, desde sus espacios, desde sus conocimientos, desde sus ambiciones, todos, todas, lo que han hecho es intentar transmitirnos cosas. Algunos lo han hecho, digamos, de una manera más, podríamos llamarla fría, ¿no? Más de un estudio, análisis. Otros lo han hecho desde el corazón, ¿no? Hablando de sus personajes y sus series y sus autores preferidos. Pero todos y todas tienen el mérito de que se haya publicado, y os aseguro, y todos lo sabéis, que escribir un libro y publicar un libro es muy complicado siempre a todos los niveles. Por tanto, el máximo respeto para todos. Hay algunas cosas, voy a exponer sencillamente algunos ejemplos para que veamos las metodologías, por ejemplo, que se han utilizado a la hora de abordar nuestra historia de los tebeos, pero, por ejemplo, lo primero es decir que, claro, por pura lógica, como antes hablaba con Jordi esta mañana, la historieta es un medio mestizo, que no bastardo, que es distinto, es un medio mestizo, quiere decir que, bueno, pues tenemos palabra, tenemos imagen y tenemos incluso muchas otras cosas. Y la metodología que hemos utilizado, que estamos utilizando para hablar de nuestros tebeos, básicamente, se refiere a esa utilizada en la crítica del arte, en la crítica literaria o incluso en la historia en general, ¿no? En los estudios de historia. Eso es lógico. Pero yo he hecho en falta cosas, porque nosotros hablamos alegremente y lo describimos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de, no sé, del estilo naturalista, del estilo realista, del impresionismo, del expresionismo. Vale, pero ¿me lo pueden definir, por favor? Quiero decir, esos son conceptos que están pensados para otras artes y que significan unas cosas muy concretas. Vale, de acuerdo que lo tengamos que aplicar a la historieta, pero es que nos faltan palabras. Estaría bien que, como decía en un programa de TV3, reflexionemos, por favor, reflexionemos. Creo que nos faltan esas herramientas, ¿no? Nos falta, ya sé que es difícil, ya sé que no es tan fácil afrontar algo desde otra perspectiva nueva y con palabras nuevas, ¿no? Pero esas palabras además tienen que tener una base sólida. Y cuando hablamos del estilo realista, cuando hablamos de naturalismo, tenemos que saber a qué nos referimos, porque nos podemos referir a muchas cosas. Cuando hablamos de esos ismos, los hay literarios, los hay pictóricos, los hay escultóricos, los hay musicales, pero los hay historietísticos, no lo sé. Yo creo que sí, pero debemos buscar las palabras. Porque sí que hay escuelas, eso lo tenemos claro, ¿no? Bueno, claro, a medias, porque cuando hablamos de la Escuela Bruguera, ¿qué es la Escuela Bruguera? Vamos a definirla. ¿Qué es la Escuela Valenciana? ¿De cuál hablamos? ¿De la de humorística, de la realista Línea Clara, de la realista de Manuel Gago? ¿De cuál hablamos? ¿No? Estaría bien que eso lo tuviéramos mínimamente claro. Bueno, vamos a empezar un poquito con el tema, que hay que ser breve. Ya se han hablado de algunos libros, ¿eh? Lo que está claro es que los primeros, digamos, si no libros, impresos, ¿vale? Para hablar de historia del cómic, de nuestra historieta, no llegan hasta los años 60, pero hay precedentes, como todos sabemos, ya hemos hablado de algunos de ellos,
como este, por ejemplo, la caricatura española contemporánea, que es una charla, una conferencia de José Francés, que en su momento fue una persona bastante importante, crítico de arte, escritor, que habló de caricatura, pero no de la caricatura tal y como la conocemos en la historieta, sino de la caricatura anterior, ¿eh? O sea, no estamos hablando exactamente de lo mismo, pero bueno, es un precedente. Como lo fueron estos libros, aquí en la izquierda tenéis una colección para mí interesantísima, y es del año 1925, Els homes d'en Patufet, los hombres de Patufet, d'en Patufet. Como todos sabéis, en Patufet era una revista en catalán dirigida a los niños, con muchos cuentos, con alguna historieta, pero sobre todo con mucho texto, que respetaba mucho las tradiciones catalanistas y que se publicó durante muchos años y tuvo mucho éxito, entre 1904 y 1938. Se habla de ventas de 65.000 ejemplares, no lo sé, eso es difícil de comprobar, pero en todo caso sí que fue popular porque en Cataluña al menos se les acabó llamando Patufets a las revistas para niños infantiles, por tanto, seguramente algo de éxito tendría. No se ve. Un trozo de pantalla. Ah. Bueno, vuelvo a empezar desde el principio. No, tranquilos, tranquilas. Bueno, el caso es que El Somos en Patufet lo publicó Editorial David. Editorial David es curioso porque es una editorial que tenía, digamos, relación con En Patufet en el sentido de que publicaba la edición en castellano de la revista Virulet, una revista titulada Pelele, ¿eh? Muy curioso. Bueno, el caso es que en 1925 aparecieron 6 libros, 3 sobre literatos, 3 sobre ilustradores y dibujantes. Uno de ellos es ese de Cornet, que es el único que tengo, y puedo deciros que son libros muy interesantes porque son textos sobre el autor, una entrevista con el autor y muestras recogidas de la revista En Patufet, evidentemente, del autor. Por tanto, bueno, serían algunos de los primeros libros que no son exactamente sobre historieta, pero, por ejemplo, sí se recoge alguna página de historieta, ¿eh? ¡Hop! Bueno, ahora vamos a dar un salto, con perdón, en el tiempo. Ayer Antonio dijo, fíjate que yo andaba despistado, Antonio dijo que sí que conocían lo que se había hecho en Francia y en Italia en los años 60, pero que no fue eso exactamente lo que les impulsó a hacer los primeros fanzines o revistas. Yo si lo dice él, eso va a misa. Pero yo quiero plantearlo de todas maneras, quiero volver a plantearlo. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en los años 60? Como todos sabéis, en Francia sobre todo y en Italia, también en Estados Unidos, pero lo que tenemos más cerca es Francia e Italia, bueno, pues hay señores y señoras que a los que les gustan los tebeos, les gustaban de pequeños, se juntan para hacer unos grupos, a partir de ahí hacen revistas, a partir de ahí algunos de ellos, unos son sociólogos, otros son escritores, otros son periodistas, otros son universitarios, y empiezan a escribir sobre cómics, y bien, reivindican nuestro medio como un medio, evidentemente, de lecturas complejas, a muchos niveles, también para adultos, etcétera, etcétera. A partir de aquí aparecen, pues eso, esas instituciones y revistas ya citadas como GIF, WIF o Phoenix por parte de Francia. Y, por ejemplo, en Italia, Umberto Eco publica ya en 1964 Apocalípticos e Integrados, que aquí en España llegará en el 66, 2 años después, publicada por Lumen. Si no recuerdo mal, luego lo veremos. Y la revista Linus, que ya se dijo ayer, es una revista de historietas, pero que también tiene un gran apartado o corpus, que queda muy bien decirlo, literario sobre la historieta, aunque sea básicamente norteamericana, ¿vale? Yo creo que esto nos llega aquí, evidentemente, gracias a una serie de personas muy concretas, ya hemos hablado de ellos, pero voy a intentar destacar algunas cosas. Nos llega a través primero de las revistas o de los fanzines, como queramos llamarlo, ¿no? De la necesidad de expresarse para contar una serie de cosas que tú sabes sobre unos tebeos que has amado, que has leído, que has investigado y que, por tanto, quieres transmitir todo eso a otras personas. No sabes exactamente a quién, seguramente, ¿no? Pues sí, supongo que poco a poco conocerían sus lectores. Y posiblemente, bueno, eran unos lectores y lectoras muy concretos. Muy bien, pero ahí están Cuto, ahí está Van, ahí estuvo Comics Inn, y os recuerdo que en el año 73 incluso se llegó a imitar el modelo francés de Charlie Mensuel,
y El italiano de Linus con El Globo y Zeppelin, que eran dos revistas publicadas por Burulán, una editorial en la cual trabajaba Luis Gasca. ¿Vale? Cuto, ya sabéis que fue el fanzine de Luis Gasca, Van el de Antonio Lara y Antonio Martín. Y vamos a intentar ya llegar al primer paso y a valorar un poquito los primeros ejemplos que nos dan los libros sobre historieta. Bueno, a ver, ya hemos hablado también, Antonio habló de Jesús María Vázquez, ¿no?, del padre dominico, que, bueno, que era sociólogo y que fue el secretario general de la Comisión, nunca me sale, Comisión de Información y Publicaciones Infantiles y Juveniles, desde 1962, que es autor de este libro, o coautor de este libro, porque seguramente, como dijo ayer Antonio, mucha gente hizo el trabajo sucio para entendernos y no está reconocido, ¿no?, recopilando datos. No es casualidad que sea Doncel, la editorial de estos dos. Yo quiero hablar un poquito de Ediciones Doncel. Ediciones Doncel fue creada, según tengo entendido, por la Delegación Nacional de Juventudes en 1959, o sea que estamos hablando de una editorial del régimen, ¿vale? Publicaba básicamente libros de texto y publicaba literatura infantil y juvenil, pero también se dedicó a la historieta. O sea, desde el interior, digamos, de los ministerios y sobre todo del Ministerio de Información y Turismo, hay una atención, bueno, mínimamente específica en los años 60 a la historieta, ¿no? Doncel publicó estos libros, publicó La aventura de del cómic, de Alfonso Lindo, y sobre todo, todos sabemos que publicó una revista llamada Trinca, que a muchos nos gustó y que fue importante dentro de la historia del TVO español, ¿no? Pero bueno, no deja de llamarme la atención que sea este tipo de editorial. Bueno, La prensa infantil en España no es exactamente un libro sobre la historia del TVO español, pero sí tiene datos sobre revistas, sobre publicaciones infantiles y juveniles, muchas de ellas TVOs. Hay otro libro que está aquí, El arte de la historieta, porque es que a mí este libro, ayer lo citó Antonio, ¿te acuerdas? Que lo comentaste, ¿no? Ahora es de José Juan Antonio de la Iglesia. Juan Antonio de la Iglesia me parece una persona importante, que casi hemos olvidado, ¿no?, también. Pero Juan Antonio de la Iglesia, aparte de ser periodista, abogado y dramaturgo, era guionista de historietas. Había publicado en revistas como Maravillas, Chicos, y había escrito series como Audaces Legionarios, Piel de Lobo o El Coloso. O sea que sabía de qué estaba hablando. No es un libro sobre historia del TVO español, pero es uno de los primeros donde aparece la palabra historieta, el arte de la historieta, y se habla de cómo se hace exactamente una historieta, y es un libro muy interesante y muy bien editado. Bueno, evidentemente la primera persona de la que se publica algo, se publica, aunque sea una cosa corta, es Luis Gasca, ¿no?, con Historia y anécdota del TVO en España. Ya hemos hablado de Gasca. Él trabajaba en publicidad, era un hombre apasionado por la cultura popular, por el cine, por la historieta, fue director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y, bueno, ayer lo definió Antonio Martín muy bien, ¿no?, cuando creo que dijo un rompehielos, ¿era, no?, la palabra. ¿Cómo se... Rompehielos, y creo que está muy bien definido, ¿no? Es una persona que abre puertas a la teoría de la historieta española. Lo primero que publicó es una charla que hizo en Zaragoza, Historia y anécdota del TVO en España, luego volveremos a él. Pero no conviene olvidar algunos ejemplos curiosos, como este de la derecha, sí, ¿no?, una serie de libros publicados por Editorial Bruguera Editorial Bruguera en un momento dado dijo, vamos a editar en catalán, se podía hacer. En el año 66 se hizo, se habló con Joan Agut, que luego sería un gran director editorial también en Barcanova. Joan Agut puso en marcha una línea de libros en catalán, entre ellas esta, ¿no?, Cuadernos de Cultura, que está inspirada en una colección francesa que se llamaba Que se lle. Ya sé que je parle très mal le français, pero quiere decir algo así como qué sé yo. El caso es que varios de estos libros los escribe Lluís Solà. Lluís Solà es un señor apasionado por la cultura catalana y especialista en humor gráfico, y escribe diversos libros sobre revistas infantiles, pero sobre todo satíricas catalanas publicadas antes de la Guerra Civil. Como por ejemplo sobre el Benegra, Cucut, Papitu, Ampatufet, La Esquella de la Torraixa, Xut, o uno más genérico, Un segle de humor català, Un siglo de humor catalán. ¿Vale? No está nada mal, entre el año 66 y 72, hacer esto, además en catalán,
pero bueno, es un esfuerzo notable, donde Lluís Solà además trabaja con las revistas, delante, in situ, y nos aporta muchos datos también historiográficos que son interesantes para situarnos en el contexto, sin pasarse, sin criticar demasiado ciertas cosas, porque recordemos que entre 1966 y 1973 seguíamos en pleno franquismo. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, y ahora llega, el que para mí es una de las bases, para mí y para todos, creo yo, ¿no?, de lo que es realmente la historia de los tebeos en España, ¿no? Quien sienta realmente esas bases es Antonio Martín. Y lo hace primero con una prepublicación por entregas de una historia del tebeo español hasta el año 1963, aparecida en Revista de Educación, que era una publicación del Ministerio de Educación y Ciencia. Ayer estoy hablando con Antonio para recabarle o sonsacarle datos, y en realidad fue muy ilustrativo, ¿no? O sea, Antonio propuso esta serie de artículos. Antonio llevaba muchos años analizando, estudiando tebeos, yendo a la Hemeroteca de Madrid, yendo a la Biblioteca Nacional de Madrid, comprando tebeos en cacharrerías, ¿no?, o en tiendas muy curiosas, como él mismo decía, ¿no?, en tiendas estrambóticas. Hacía fichas, en fin, trabajaba in situ, trabajaba sobre el terreno, trabajaba sobre lo que conocía. Además, había estudiado periodismo e historia. Todo eso le da una base muy sólida para escribir una historia por primera vez, en la que se nos habla de muchas cosas. No solo se nos habla de títulos, se nos habla de autores, se nos habla de la industria editorial, que es muy importante valorarla también ahí. Se nos habla del entorno histórico, dentro de lo que se puede hablar del tema, de la importancia que tiene esos periodos históricos para conformar las publicaciones que forman parte de nuestra historia, cómo y dónde aparecen esos autores y autoras, cuál es su trabajo, cuál es su desarrollo, cuáles son sus principales obras. En fin, creo que es, de alguna manera, insisto, sentar esa base para que luego todos y todas, a partir de ahí, podamos desarrollarlo. Existe una... Yo no lo sabía, pero y pensaba, mira, la recopilación en libro de estos apuntes para una historia de los tebeos no aparece hasta el año 2000. Mentira. En 1968, el Ministerio de Información y Turismo la publicó en libro, pero hubo un pequeño problema, luego ya, si quiere, Antonio lo explicará, de censura, por llamarlo así de alguna manera. Digamos que un comentario aparecido en una revista ultraderechista llega hasta altas instancias del Ministerio, y esa, que habla no muy bien de algún texto de Antonio, y se retira el libro, o sea que oficialmente jamás apareció. Pero sí existió ese libro, ¿no? Pero en el año 2000, Clenat lo reedita. No es exactamente el mismo libro. Ya dice Antonio que hay un 40, un 50, un 60% de texto nuevo. Pero bueno, Antonio dice, y me gustaría señalarlo, la obra se planteó como un ensayo esquemático de sistematización de la historieta de los tebeos españoles, estudiada tanto desde el análisis de los aspectos gráficos, literarios, educativos y folclóricos, como a la luz de la economía, la política y el periodismo, y la evolución de los procesos industriales en la realidad española. Sí, señor, eso es sentar toda una base o toda una cátedra de lo que yo creo que es básico para poder explicar la historia de nuestros tebeos. Bueno, hay otras personas, evidentemente, que empezaron aportando cosas interesantes y que nosotros somos todos hijos de ellos, como Antonio Lara. Antonio Lara, escribió El apasionante mundo del tebeo, publicado por la editorial de Cuadernos del Diálogo. Los más jóvenes igual no suena Cuadernos del Diálogo, pero Cuadernos del Diálogo fue una revista muy importante para la cultura española, porque digamos que en los años del franquismo se publicó entre el 63 y el 78, y en los años más duros del franquismo representaba, digamos, una avanzadilla cultural izquierdista y progresista. Y eso, bueno, fue importante, ¿no?, como otras publicaciones. Su editorial publicó este libro de Antonio Lara, El apasionante mundo del tebeo, donde Lara lo que hace, digamos, define y entronca la historieta como arte de nuestro tiempo, teorizando sobre lo que es e implica el tebeo y adaptando una perspectiva y una metodología lingüística y semiótica, desarrollando sí mismo los principales elementos de la realización de una historieta. Por tanto, ahí la tenemos. Muy curioso es Terence Moix, no porque él en sí sea curioso, que supongo que también, sino porque este escritor, al que todo el mundo conoce, supongo, Mundo macho, No me digas que fue un sueño, Garras de Astracán o Las memorias del peso de la paja,
Este señor había escrito sobre cómics. ¿Por qué? Porque le gustaban. Porque de pequeño él leía tebeos, porque trabajó, no sé si lo sabéis, a los 14 años o era muy joven, en la redacción de Tío Vivo, del primer Tío Vivo de 1957, estuvo ahí trayendo, llevando cafés, ¿vale? Más o menos, o sea que el por qué no lo sé, hay malas lenguas que apuntan cosas, pero no lo voy a decir. El caso es que ahí estaba Terence Moix y él era lector de tebeos. Terence Moix no era universitario como las personas de las que hemos hablado hasta ahora, Luis Gasca, Antonio Martín y Antonio Lara, era un autodidacta, ¿vale? Y a ese nivel él lo que hace es, bueno, creo que está en... Terence Moix era un hombre de izquierdas, era un hombre que creía en el materialismo histórico y a pesar de que el libro es del año 68 lo aplica de alguna manera a los cómics, ¿no? Es el primero en, digamos, reforzar ese sentimiento de que, ese sentido de que en el cómic la ideología pesa y en concreto él se refiere al cómic y a la clase media, ¿no? Al peso que tiene en la clase media. Entonces, lo que dice Moix, porque Moix parte de la mitología y de la iconografía, digamos, pop, para luego acercarse eso al materialismo histórico e incidir en la íntima relación entre la historieta y la clase media. O sea, es un acercamiento social e ideológico. Dice Moix, dice, mi intención ha sido la de entroncar con un itinerario de la clase media que permitiese la comprobación de un espíritu del cómic como el de esta clase. Insiste mucho en este tema, pero Moix, a pesar de ello, que creo que es, digamos, algo pasable, quiero decir que ahora, hoy por hoy, eso no sé si tiene tanto sentido, lo que sí que hace es establecer algunos parámetros de lo que es nuestra historieta. Y en concreto habla bastante de la historieta caricaturesca y sobre todo de Bruguera, que define él por primera vez como escuela bruguera. Eso me parece bastante, bastante importante. De hecho, él mismo afirma que la voluntad del asentamiento de la clase media, otra vez, a través de sus formas, no se manifiesta en nuestra posguerra por medio de una mixtificación de la epopeya, como sucede en los Estados Unidos, sino adoptando esta mixtificación al terreno de la caricatura. O sea, destaca, evidentemente, sobre todo este terreno. Muy bien. Bueno, seguimos con otro libro básico, digamos, porque fue un libro que ayer nos lo decía José María Conguet, si no recuerdo mal, ¿no? Cuando le impactó al verlo en aquel momento, ¿no? En el año 1969, ver un libro como este, que era un libro muy grande, era un tocho, muy bien editado por Lumen, ¿no? Por Lumen, que como ya hemos dicho, había publicado Apocalípticos Integrados en 1966 y que sería también la editorial de Mafalda y de algunas obras de Guido Crepax o de otros libros como El lenguaje de los cómics de Román Gubern. O sea que Lumen también, digamos, estaba en esa línea de intelectualización europea que había llegado aquí a España. Gasca lo que hace es informarse también, acude a diversas fuentes, como lo había hecho en su momento Antonio Martín, pero Gasca, digamos, lo que hace es exponer más que Antonio. Quiero decir que Antonio profundiza, Gasca lo que hace es exponernos muchos datos, muchas fechas, muchos títulos, muchos autores, se habla de muchas historietas, se entronca todo, digamos, se sitúa todo en el contexto histórico, pero, digamos, se queda más, digamos, en el listado, de alguna manera, de fechas y de publicaciones. Él insiste sobre todo en Tebeo, Pinocho, Mickey, Chicos, Pulgarcito o El Coyote. Pero bien, creo que es un libro muy importante en su momento, entre otras cosas porque es de los primeros que además es también una antología. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo está muy ilustrado, sino que ofrece ejemplos de cada parte histórica. Ejemplos completos, páginas. Y eso, bueno, sienta también un precedente. Y yo no sé si conocéis esto, pero a mí me llamó mucho la atención en su momento, y es que en 1971... otra revista oficial, Estudios de Información, publicado por el Ministerio de Información y Turismo, publica un número especial dedicado a los cómics. Y bueno, me sorprende. Seguimos estando dentro del Estado franquista, ¿no? Y seguimos hablando de cómics desde ese interín, ¿no? Es muy curioso. Esta publicación, que era un tocho de más de 500 páginas, por tanto era una revista, pero más bien era un libro, bueno, aporta absolutamente información de todo, ¿no? Hay, digamos, una serie de colaboradores que son prestigiosos, que no tienen relación con la historieta, pero que aportan el prestigio porque son doctores en...
periodistas, licenciados, etcétera, y luego hay algunos especialistas como Carlo Fabretti, Luis Gasca, Antonio Lara, Rudolfo Paramio, Antoni Segarra, Pacho Fernández Larrondo, Luis Conde o Luis Vigil, que también forman parte de la, digamos, primera post-generación de escritores sobre cómic. Hay de todo. Se habla de la historia de los cómics, sobre todo en España, de su estética, de la semiología, de sociología, de la industria. Hay un análisis de lo que pasaba en la España del 71 a nivel industrial. Se habla de los historietistas, de lo que cobran, no se habla de sus derechos de autor. Es curioso, pero claro, estamos en 1971. Bueno, se habla de lo que cobran, se habla de su trabajo. Hay una extensa bibliografía de lo publicado, se habla de lo que se publica en Francia y en Italia en aquel momento, de los fanzines, en fin. Es un tomo absolutamente, como si no lo tenéis, para intentar captarlo, porque realmente hay mucha información de primera mano del momento, y también de nuestros tebeos. Bueno, en 1975 empieza a publicar otro de, yo diría, nuestros grandes teóricos, que es no José Antonio Ramírez, como dice la portada del libro El cómic femenino en España, sino Juan Antonio Ramírez, que también es mala leche que en tu primer libro se equivoquen en el nombre. Pero bueno, espero que algún día se reedite y eso pueda arreglarse. Que, en fin. Bueno, Juan Antonio destaca por muchas cosas, ¿no? Básicamente por ahí estos dos libros sobre la historia del tebeo español. Hace un primer acercamiento al cómic femenino en España, ahora hemos tenido uno más reciente, como ya sabéis, aquí en Tebeosfera, pero este es un primer acercamiento que, aunque no sea una lectura de género, bueno, parece interesante porque al menos llama la atención sobre un apartado de nuestros tebeos bastante específico y especial, ¿no? Pero yo el que destacaría sobre todo es la historieta cómica de posguerra, o sea, yo animo a quien sea a que por favor se reedite, porque es que no se ha reeditado, es un libro de 1975, y es un libro que analiza la historieta cómica desde 1940 hasta inicios de los 70. Y sienta su premisa cuando en la introducción dice Juan Antonio, que no José Antonio, el cómic autóctono de la posguerra española ha contado en el humor con una de sus vetas más fructíferas, originales y coherentes. Bueno, yo creo que es así. Empieza con la revisión de TVO, pasa a las revistas de Bruguera, Editorial Marco, Germán Plaza, la Escuela Valenciana de Humor, hace un análisis de los personajes, un análisis muy lúcido de los principales personajes de esta posguerra. Habla de los personajes familiares, de su iconografía, de su tipología, y cierra el libro con un apéndice de cuadros y esquemas que muestran la evolución de los aspectos industriales de revistas como TVO, Pulgarcito, DDT, Jaimito, Pumbi, etc. O sea, algo absolutamente increíble. Digamos que se tomó mucho tiempo para hacer esos esquemas y que son muy curiosos porque vemos cuando aparecen por primera vez ciertas series, cuando aparecen y desaparecen los autores. En fin, insisto, es un libro a reivindicar. Pero el tiempo pasa, amigos, y parece ser que la llegada de la democracia marca el hecho de que los tebeos, como decía antes Manuel Barrero, son cosa del pasado porque estamos ante los cómics. Y eso es la modernidad. Hostia puta. Bueno, perdón. Son cosas que pasan. A ver, todo tiene que pasar. Por supuesto, llega la democracia, por suerte. Y hay un cambio, bastantes cambios, en la industria de la historieta, pero también en cómo afrontamos el estudio de nuestra historia de los tebeos. De entrada, a partir de 1977, aparece Javier Coma escribiendo libros. La tesis de Javier Coma es que, creo que lo tengo por aquí, dice que es Javier Coma que una historia del cómic español me parece casi nefasta, tanto estética como intelectualmente. Bueno, luego dice que esta situación surrealista del cómic español se normaliza con el cómic posfranquista. O sea, de alguna manera él viene a decir que todo lo hecho hasta Franco, por decir de alguna manera, no tiene sentido porque está, digamos, involucrado de una manera muy pesada en lo que es la ideología del franquismo, en la ideología fascista, y que no tiene ningún valor, ¿no? Es a partir del momento en el que ciertos autores españoles emigran, sobre todo a Francia, ¿vale?, cuando se produce, digamos, ese pequeño boom, ¿no?, esa pequeña ventana abierta a una historieta mínimamente digna española, ¿no? Y él lo deja muy claro en Y nos fuimos a hacer viñetas, que es, bueno, es un libro en el que habla básicamente de algunos de esos autores españoles emigrados
de Blasco, de Ángel Puigmiquel, de Francisco Hidalgo, Alfonso Figueras, Hernández Palacios, Víctor de la Fuente, Sió, Luis García, Julio Rivera, Carlos Jiménez, Bea y Fernando Fernández, ¿no? Estos son sus, el top de sus, del canon, pero bueno, es una manera de enfocarlo. Y como os decía, los tebeos pasan a formar parte del pasado franquista, para algunos y algunas, y los cómics es la palabra, digamos, que nos ayuda a introducirnos en la modernidad de la historieta que, según Javier Coma, está representada única y exclusivamente por el cómic norteamericano. Claro, digamos que él y otras personas tenían la teoría de que el cómic nace en Estados Unidos en 1895-96 con el primer bocadillo del Yellow Kid. No sabe nada de un tal Topher, no le suena de nada, pero Topher es de unos cuantos años antes, como todos sabemos. Y claro, a partir de ahí se desarrolla ese medio, en la prensa sobre todo, luego en el comic book, que no tiene tanta categoría, pero para él, digamos, la única validez del desarrollo artístico de la historieta se produce solo en el cómic norteamericano, ¿no? Es una teoría con la que yo no estoy de acuerdo. Bien, pero también aparecen otros libros. En 1978, Antonio Martín recibe una propuesta de Gustavo Gili. Yo siempre digo Gustavo Gili, pero está mal dicho porque puede malinterpretarse. Es Gustavo Gili, la editorial, y aparece otro gran libro, un libro que nos habla de toda la historia de nuestra historieta desde 1875 a 1939. Y podríamos decir que este es el libro definitivo, pero no lo es. Primero porque no hay, como decía Barrero ayer, no hay ningún libro definitivo sobre nada, eso para empezar. Y segunda, porque el propio Antonio ya ha reconocido que faltan algunos datos y que, por tanto, ese libro se actualizará, confío en que sí, y aparecerán esos datos, ¿vale? Pero aquí volvemos a estar en la dinámica de Antonio Martín de darnos una lección, creo yo, y que debemos asumir con toda la humildad del mundo, de cómo plantear realmente, cómo conocer en profundidad la historia de nuestros tebeos. Bueno, a partir de los años 80 aparecen también otros teóricos, como por ejemplo Salvador Vázquez de Parga, una gran persona, era juez, y no tiene nada que ver, ¿eh? Lo que he dicho de que era juez, una gran persona, quiero decir que no, sencillamente era magistrado y punto, y era muy buena, era una gran persona, era un gran aficionado a los cómics desde siempre y a la cultura popular. Escribió varios libros, el primero es Los cómics del franquismo, y Salvador está también en esa línea, digamos, donde el peso de la ideología es importante, ¿eh? Él hace una valoración muy interesante, pero él dice, la ideología franquista en sus aspectos político, económico, religioso, comunicativo, etcétera, ha de verse forzosamente reflejada para ser aceptada o veladamente criticada en los cómics de su época, y también habrá de vislumbrarse la respuesta de la sociedad a esa ideología. Bueno, a partir de ahí, sienta unas premisas. Y, por ejemplo, del Guerrero del Antifaz dice que se asienta sobre el trípode ideológico inamovible que constituyen los conceptos de raza, religión y patria. Del Capitán Trueno, por ejemplo, en cambio, dice que supone un primer desasimiento del tebeo de la ideología oficial e inicia una segunda etapa ideológica del cómic aventurero, pero además hace un análisis muy acertado de la época del franquismo y de sus tebeos y de algunos personajes. Voy a ir acabando porque se nos acaba el tiempo. En el año 2001 llega otro, para mí otro gran libro, que es el de Antonio Altarriba, La España del Tebeo, donde Antonio utiliza otra forma, digamos, de afrontar la historia, ¿no? Para él el peso de la ideología no es tanto. De él, Antonio dice, hubo un tiempo en el que España fue de tebeo. Las circunstancias propician unos comportamientos desaforados, unas actitudes extremas, que sin dejar de resultar trágicas, obedecían a un pensamiento esquemático, se manifestaban con gestualidad grandilocuente, y aunque en su momento quizá no se apreciara, con el tiempo ha ido cobrando tintes claramente caricaturales. Bien, dice, creo que acertadamente, que los tebeos supusieron para los jóvenes españoles de los años 40-50 y hasta entrados los 60 una ventana para entender el mundo o para refugiarse de él, un espacio de aprendizaje y mucho más que un texto, un pretexto para la ensoñación fabuladora. Antonio hace un análisis muy exhaustivo de varios de esos personajes de la España de posguerra hasta llegar hasta el año 2000, un análisis que yo diría que es como entre divulgativo, no diría humorístico, pero sí te habla muy de tú a tú, ¿no? Sabe cogerte de la mano como lector y te va demostrando, además evidenciando que se ha leído mucho y muy bien esos tebeos, ¿no? Y te puntualiza muchas cosas sobre los autores.
Y ya que estábamos con el guerrero del antifaz, pues también habla de él, ¿no? Y dice: quienes han querido ver en el guerrero del antifaz un elemento más de la formación extensiva e intensiva del espíritu nacional propia de aquellos años, han tenido en cuenta aspectos superficiales de la obra que obvian y de hecho ocultan otras implicaciones, pero que indudablemente están ahí. Bueno, es otra manera de verlo. Bueno, vamos a ir cerrando. Está mal que uno se hable de uno y por tanto seré rápido y breve. Pero bueno, yo también he estado en esta historia de los tebeos y hay que citarlo. Ya sabéis que hay aquí dos libros sobre la historia de Bruguera. Son dos libros con muchos errores que ahora ojalá pudiera reeditar, porque hay muchos errores de fechas y de nombres y tal, pero también creo que son dos libros válidos en el sentido de que, entre otras cosas, yo me preocupé de hablar con las personas que aún estaban vivas y que habían hecho aquella historia, tanto autores como técnicos y técnicas editoriales, y ahí hay, digamos, muchas de sus pensamientos. ¡Hop! A destacar también libros como el de Pablo Dopico, el cómic underground español, donde explica muy bien, desde unos presupuestos casi de la historia del arte, lo que ha sido nuestra historia de los cómics underground. Y a destacar también el libro de Pedro Porcel, Tragados por el abismo, que tiene también una visión más amplia de lo que es la historia del TV de aventuras en España, más amplia, y que dice, entre otras cosas: considerados el pariente pobre de la revista periódica, demasiado populacheros para que un público que se las da de adulto y serio les preste atención, solo desde un punto de vista nostálgico se les ha concedido algún respeto gracias a la profunda huella que su temprana lectura provoca. Y también dice: a menudo sin conocimiento preciso se ha identificado estos cómics con la ideología del franquismo bajo el que se desarrollaron. Nada más incierto. Hijos de su tiempo, como todos, como todo producto genuinamente popular, son creación de autores cuyas raíces están en el pueblo. Eso me lleva a pensar que, curiosamente, la gran mayoría de historietistas, hombres y mujeres de nuestro país, pertenecen a la clase media o a la clase trabajadora. O sea que sí, sí que surgen realmente el medio, como medio popular que es, pero surgen también de ahí, ¿no? Bien. La novela gráfica es otra manera de intentar explicar una historia de los cómics por parte de Santiago García, en la cual él intenta hacer evidente que la novela gráfica no es exactamente historieta o cómic, sino que es otra cosa. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con él, pero él abre un proceso, digamos, que me parece muy interesante, por el que se pueden discurrir y discutir y desarrollar, y por tanto, ahí está. Y luego, nada, quería comentar algunas colecciones que se han publicado sobre nuestros tebeos, como por ejemplo Graficalismos, dirigida por Juan Manuel Trabado. No sé si está por aquí Juan Manuel Trabado, antes estaba, así, ahí está. Muy buenas, felicidades por la colección, donde desde un punto de vista sobre todo académico, universitario, se nos informa de muchos aspectos de nuestra historia de los tebeos. También está lo que decía Antonio ayer, hay muchas personas que, como aficionados, personas que sencillamente tienen otros trabajos, pero que han leído esos tebeos, los han sentido y quieren divulgarlos y quieren hablar de sus personajes y de sus autores favoritos, y lo hacen unos con más gracia que otros, posiblemente, pero siempre lo hacen con una pasión irrefrenable, y eso es válido y, por tanto, digno de respeto, como por ejemplo en la colección Los Archivos del Boletín, donde Agustín Riera, entre muchos otros, o Juan Antonio Ortega Anguiano, que han escrito varios libros, o la colección Maestros de la Historieta, de Quirón Ediciones, que también dedicó volúmenes al Guerrero del Antifaz y a Iranzo, o un trabajo unipersonal, yo creo que, en fin, tiene su valor, de Fernando Barnabón, que desde Valladolid es capaz de escribir un libro cada año o dos años sobre las series y los autores que a él le motivan, ¿no? Hay también otro aspecto importante para que conozcamos muy bien la historia de nuestros tebeos, que suelen ser los catálogos, ¿no? Se habla poco del tema, pero los catálogos, recordemos que existen gracias a que hay exposiciones, y recordemos que hace años los catálogos existían, desde hace un tiempo ya casi no existen, porque como no hay dinero para nada, pues tampoco lo hay para catálogos. Y el problema es que si no queda un catálogo, esa exposición jamás ha existido, ¿eh? Lo digo porque tengo experiencia en hacer exposiciones para el Salón, y ahora me diréis cuáles, da igual, no han existido, no hay ningún catálogo, por tanto no he hecho nada. Bueno, curioso, el catálogo es importante porque además nos aporta datos. Y aquí destaco la colección de catálogos de la Semana Negra de Gijón, iniciada por Ángel de la Calle, en este sentido, donde hay muchos trabajos teóricos sobre nuestra historieta. Aquí vemos uno de los últimos, Derrumbando estereotipos, del cual Mari Cavila sabe algo.
de este tema, por ejemplo. Pero bien, ahí se tratan diversos temas y siempre en base a unas exposiciones. Ha habido también otras editoriales importantes a la hora de valorar la dedicación casi exclusiva a la historia de los tebeos y sobre todo de los nuestros, como Diminuta, con un libro, por ejemplo, de Jordi Manzanares del tebeo, que está aquí. No sabía que estarías aquí, pero bueno, que sepas que tu libro está aquí. Hoy Josep Coy, Ángel Puig Miguel, del Gumal Crack. También quería citar sencillamente los catálogos, pero Manuel ya ha hablado sobradamente del tema, pero también son básicos para nuestra historia. Bueno, voy a cerrar un poquito con el tema, la historia de los cómics. La historia de los cómics de Tuten, como sabéis, 1983-84, aparece en un momento en el que se habla mucho de historieta en la sociedad, ¿vale? Estamos en el boom del cómic para adultos, se habla en los medios de comunicación, hay muchas jornadas, es un buen momento para sacar una historia de los cómics que hasta ahora no se había hecho nunca en fascículos. Los fascículos, para los más jóvenes, son unas publicaciones que se publicaban tiempo A por entregas y que luego se juntaban y se encuadernaban en libros, ¿vale? Esta historia de los cómics está dirigida por Javier Coma, hay algunas colaboraciones de teóricos españoles, pocas, y publican muchos teóricos de todo el mundo. O sea que es un trabajo brutal de coordinación, brutal. Tiene cosas muy interesantes, fichas sobre los autores, declaraciones de los autores, historietas completas o casi completas, o sea, muestras de historieta. Y tiene otras cosas que quizá no lo sean tanto, y es que depende de quién firma el artículo, ese texto podía ser más divulgativo, más, digamos, especializado y, por tanto, un poco broncas, o podía contar más cosas o menos desde un punto de vista histórico, ¿no? Pero bueno, es una colección interesantísima, de esas que hay que tener y hay que leer. No puedo decir lo mismo desde el tebeo al manga, porque esa la he coordinado yo, no la he escrito yo toda, por suerte, quiero decir, lo mejor desde el tebeo al manga son, creo yo, los textos de todas las personas, que son muchas, tanto españolas como mexicanas, argentinas y brasileñas, porque ha habido bastante atención al cómic latinoamericano y estoy muy orgulloso de ello. Esas personas han escrito cosas muy interesantes que no se pueden ver en otros sitios y en 11 tomos se intenta hacer una historia de los tebeos. Bien, ya ha hablado también Manuel de Jesús Cuadrado, que también intentó recuperar clásicos de nuestra historia de los tebeos con los mamotretos de grafito. Quiero destacar algunos libros de los que se habla poco, que son los libros, yo les llamo industriales, los que hablan de nuestra industria, ¿no? Como por ejemplo, Comixarías, que si os acordáis, es un libro de hace muchos años, de Antonio Altarriba y Antoni Remesar. Ese libro tiene dos partes. En la primera se habla de las características de los contenidos y formas de cómic del momento y luego, en la segunda, se habla del entorno, la acción administrativa, la industria y la crítica y la ideología. Dice Julio Andrés Gracia, que está por aquí, en una tesis que tiene un título muy largo, pero lo leeré, que es Intermedialidad en el cómic adulto en España, 1985-2005, de la historieta a la pintura, lo audiovisual y la ilustración. Ese es el título, y dice Julio, de Comixarías. El texto es la aproximación más brillante a la década planteada que podemos encontrar, tanto desde el prisma del análisis del cómic del momento, en la primera parte, como en lo que respecta a la sociedad. Nos proporciona muchas claves para entender el auge y la caída del boom del cómic adulto, incluyendo análisis estadísticos muy bien planteados. Otro libro a recuperar porque abre otra línea de análisis sobre nuestra historieta. Bien, libros sobre autores y sobre series, ha habido muchos, aquí vemos algunos. Los libros sobre autores pueden ser agiografías, pueden estar fundamentados en datos, pueden ser más objetivos, pero bien, no hemos ha habido muchos, entre comillas, ha habido muchos, sobre todo, catálogos. O sea, ojo, nos faltan muchos libros sobre nuestros autores y sobre nuestras series, porque si hablamos de series, es que nos repetimos con autores y con series. O sea, Escobar tiene más de uno, Vázquez también, el Capitán Trueno tiene varios, Mortadelo y Filemón, por supuesto, el Guerrero del Antifaz también, pero hay otros que no. O sea que abramos una puerta a recuperar ciertas cosas. Y terminamos ya con, bueno, gracias a TVOsfera se están recuperando todas estas revistas, de las cuales tenemos ya muchos más datos. Bien, bueno, creo que ya está. Acabemos ya. Bueno, sí.